Hola amigos, qué placer hacer este video, ya que quiero hacer una presentación de la exposición que vamos a hacer el 27, 28, 29 de octubre en el recinto Kirama Oriente Antioqueño. Vamos a ir a esta exposición con una idea. El Oriente Antioqueño se merece tener una gran feria, una gran exposición. ¿Por qué? Es la razón de ser, donde estamos todos los cultivadores de Colombia, de Antioquia. El Oriente Antioqueño hoy cuenta con más de 2.000 hectáreas de flores sembradas y no tiene una exposición. Pues nosotros, Alma del Bosque y Botánica, con la colaboración de Confenalco, vamos a hacer esta gran feria, la cual queremos institucionalizar y que todos los años florezca este Oriente Antioqueño con la exposición Flores y Artesanías. Esta es la primera que vamos a hacer y que queremos que todos ustedes se entusiasmen y empiecen a preparar y a separar agenda para que vengan a visitar esta gran feria. Yo quiero contarles qué va a haber en esa hermosa exhibición, exposición y show, el cual queremos entusiasmarte para que no solamente tú, sino tu familia, amigos y personas amantes a la naturaleza se contagien y nos promocionen y se vuelvan embajadores de esta gran idea. Esta bella exposición nace de la idea de Alma del Bosque con la idea de Botánica de hacer un evento gigantesco. Alma del Bosque nació hace ya 8 años con la idea de enseñar, apasionar, divulgar, conservar, reintroducir y enfermar a todas las personas que quieran estar en el maravilloso mundo de las orquídeas. Botánica tiene una experiencia de 30 años haciendo grandes eventos, mega eventos, los cuales tienen todo el conocimiento para que este evento salga perfecto y de una gran calidad, como esperamos que tú vivas esa calidad cuando nos estés visitando. ¿Qué vas a ver y con qué te vas a encontrar en esta belleza de exhibición? Vas a ver alrededor de unas 500 o más plantas, ya que Alma del Bosque dispondrá de todas las plantas que hayan a disposición para mostrarles a ustedes, visitantes, y que conozcan la gran diversidad que hay en el mundo. En Alma del Bosque hay una colección de 15.000 plantas, de las cuales seguramente cuando hay alrededor de unas 5.000 plantas diferentes, y cuando nos estés visitando seguramente vas a ver más de 1.000 plantas florecidas. También todos los estudiantes de Alma del Bosque aportarán sus plantas para esta belleza de evento. Entonces vamos a ver una gran diversidad de orquídeas, la cual queremos organizar de una forma diferente, porque queremos que sea didáctico, que montemos las catleyas
en un lugar, los epidendrum en otro lugar, las miltoniopsis en otro lugar, las masdevallias en otro lugar, y así todos los géneros por separado, cymbidium, dendrobium, todos los géneros, para que en cada género que estén exhibidas hayan personas que te estén colaborando para que entiendas y sepas cómo sería su buen cultivo y su buen manejo. Para que haya personas permanentemente colaborando y enseñando el cultivo de las plantas. También va a haber una exhibición de suculentas, van a haber una exhibición de cactus, va a haber una exhibición de una gran variedad de pompones, crisantemos y todas las flores de corte que hoy el Oriente Antioqueño produce para el mundo. Ya que nos están patrocinando Deliflor, que es un breeder de las más altas calidades. Es una empresa holandesa la cual se dedica a desarrollar nuevas especies, nuevos híbridos, nuevos colores, formas, tonalidades, tamaños, etc. Y todas esas variedades las vamos a tener exhibidas en esta bella feria. También nos está acompañando Asocolflores, la Asociación Nacional de Cultivadores de Flores de Antioquia, nos va a colaborar, se nos unió a esta bella causa, para que aquí ella, Asocolflores, nos está apoyando con todas las flores necesarias para poder este magno evento, para que tengamos flores hasta en los baños, como dice el cuento, tengamos flores por todas partes, porque tú, visitante, te quiero sorprender de la belleza y de todas las cosas que vamos a decir, que vamos a ver. También vamos a tener stand comerciales, vamos a tener una grande stand de stand que van a vender todo tipo de plantas, principalmente orquídeas, pero también anturium, también suculentas y también otras diversas plantas para que te antojes, para que cuando conozcas cuáles son las plantas que te gustaron, las puedas buscar en esos stands comerciales y así tener tus plantas en una colección privada que vas a ir construyendo. En tu visita a esta exposición de flores y artesanías, vamos a tener cursos, vamos a dictar cursos todos los días para que tú aprendas a cultivar y sepas cuáles son las necesidades, cualidades, especificaciones técnicas de cada planta y así tú, con el conocimiento adquirido, puedas empezar a cultivar y a tener plantas de mejor calidad. Alma del Bosque va a montar un stand para enseñarte, para que te suscribas si te quieres suscribir, a que yo te enseñe, Juan Esteban y Daniel Río, los otros dos profesores, para que te enseñemos cómo cultivar y todo lo necesario para que tengas unas producciones de flores como las que aquí te estoy mostrando y como las que tú vas a ver en el show que te estoy invitando. También va a haber una muestra comercial gigante. Hoy tenemos más de 70 stands comerciales, hoy ya comprometidos con esta causa, para que vengan y conozcas toda esta belleza de exposición que vamos a hacer. Artesanías, obviamente, está vinculada a la feria. Artesanías del Carmen, que es el municipio del cual estamos haciendo esta bella exposición. Entonces vamos a hablar de todas las vajillas, se van a mostrar las vajillas del Carmen y otras artesanías de todo Colombia, de artesanos de primerísima calidad, el cual exhibirán sus productos y todos sus talleres los mostrarán en la feria. Entonces, pues yo creo que hay mucho que hablar, hay mucha expectativa. Te espero a que el 27 de octubre, al mediodía, estamos invitando a que compres una boleta para el cóctel de inauguración, para que veas la feria de primera mano, para que te sientas invitado a un almuerzo sensacional. Inscríbete y compra la boleta de inauguración, que son boletas VIP
porque vas a estar con todos los profesores en un recorrido guiado por todos nosotros, para que tengas un mayor conocimiento de todo lo que estamos mostrando. Así que no te quito más tiempo, no te quiero enloquecer con más cosas, pero sí es un placer lo que vamos a hacer. Y te espero a ti, a tu familia, a tus amigos, a todo el que le guste la naturaleza, para que nos acompañen en este evento. Es el primero, pero vamos a empezar con pie derecho, porque todos los años lo queremos hacer. Y te quiero invitar a que nos acompañes. Te espero por allá, ya que hay instalaciones perfectas y va a haber parqueadero vigilado, todo, absolutamente todo, para tu comodidad. Te esperamos en Flores y Artesanías, en el recinto Kirama, en el Oriente Antioqueño. Que estés bien.